¿Cómo están, amigo? Mira, prepararte no cuesta nada. ¿Cómo están mis amigos? ¿Qué tal, muavecito? Aquí está tu amiga Libby, ¿verdad? Ah, pues te traje aquí, tú puedes conseguir esto. ¿Qué pasaría si Estados Unidos se va a la luz? Tú nunca has pensado eso, ¿verdad? Pues piénsalo, porque todo es posible en el planeta Tierra. Entonces, miren, en los países tropicales de donde yo vengo, República Dominicana, hay este tipo de lámpara. Miren, déjenme ver si lo estoy enfocando bien. Hay este tipo de lámparas que son hechas de gas, ¿verdad? Y miren, aquí en Walmart la venden. Aquí en Walmart, en Estados Unidos, la venden y venden la mecha también. También venden el gas. Pero si tú no encuentras gas, tú puedes hacer tu propio gas con aceite quemado. Ese aceite que tú botas cuando fríes la comida, no lo botes, guárdalo en pote. Guárdalo, que te puede servir de lámpara. Te puede servir para echarle a la lámpara. Y pues tú le echas aceite aquí, aceite, y le haces la mecha. Y te va a hacer el mismo trabajo que el gas. Y, no, y es aceite usado, no tiene que invertir, aceite gratis. Esto lo puede conseguir en Walmart y en los países tropicales nosotros la tenemos. En República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, ¿verdad? Eso existe para allá. Miren, aquí conseguí una estufa. ¿Dónde está? Allí. Es que no tengo. Déjenme traerla porque no tengo carga. Un segundo, un segundo. Miren, conseguí esta estufita eléctrica, déjame enseñársela. Esta estufita eléctrica en Woma, mira, tú puedes hervir aquí leche, agua, té y aquí puedes hacer una comidita breve. Y el gas está por aquí, ellos venden el gas, miren, a $10 venden el gas, por $20 tú tienes dos gas pequeños. Y entonces, pues aquí tienes la estufita en caso de que se vaya la luz, tú sabes que no, bueno, mi estufa es eléctrica, no, si se va la luz no voy a tener estufa. Entonces, por si acaso, ¿verdad? Pues tengo esta aquí, que te puede durar, si la sabes conservar, te puede durar, aunque sea 2 días o 3. Aquí tengo cómo prenderla, ¿verdad? Para encender la vela o la estufa, lo que sea, o la lámpara, ¿verdad? Ellos advierten que tenga pila. Si tú tienes linterna, ¿verdad? Cómprate pila grande. Pero puedes comprar de esta pila chiquita, pues si quieres ponerle al teléfono. Aunque si, por ejemplo, pasa algo con el teléfono y no hay conexión, te puede servir para alumbrar. Te puede servir para alumbrar. Y pues a los radios, algunos radios, alguna cosa que tú tengas. Te pueden servir esta pilita para algo, ¿verdad? O los relojes eléctricos, ¿verdad? O si tú tienes algún radio, ¿verdad? Que tú le puedas poner esta pilita o aquella, te pueden servir, o linterna, te pueden servir, ¿verdad? Esta batería, ¿verdad? Miren, le tengo una idea súper, 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 súper para el que no pueda conseguir, el que no pueda conseguir esto. Y que no pueda conseguir la estufa, ¿verdad? La venden en Walmart aquí en Estados Unidos. Pero que no pueda conseguir una estufita así, ¿verdad? Portátil. Pues, miren, le tengo esta idea. Esto lo venden para party, para hacer party, ¿verdad? Y tú pones dos candelabros de esto, ¿verdad? Lo abres y con uno de estos, ¿verdad? Tú lo enciendes. Con uno de estos tú lo enciendes y ya se hace fuego automáticamente. Esto lo venden a $3 o $4. Y si, pues mira, tú haces así, ¿verdad? En baño María, pone un baño grande y dos pequeños. Y ahí tú puedes calentar comida en lata, si tú tienes comida en lata. Y esto pues te sirve como una estufita. Esto es barato, no sé si a 7. Antes estaban a $4, pero como está todo subiendo, no sé si estará a $7. Yo me compré el equipo completo aquí, ¿verdad? Por si acaso. Aquí está, ¿verdad? La grande. Compré dos grandes. Y pues aquí hay cuatro chiquitas, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Uno nunca sabe. Ahí se puede calentar comida en lata, ¿verdad?
Y pues allí tengo agua en potes, 2 galones grandes de 5 litros. Pero poco a poco voy a ir comprando, a mi hijo le gustan la que se beben así, manual, ¿verdad? Pero cualquier agua da lo mismo, ¿verdad? En caso de emergencia. Y pues hay que ir comprando de a poquito, no hay que volverse loco porque tú no sabes cuándo que pueda pasar la emergencia. Pero es mejor estar vestido. Entonces tú no pierdes nada, ¿verdad? Con prepararte. Tú no pierdes nada. Te va comprando tu latica en lata, ¿verdad? Te va comprando, hay maíz en lata. Para los diabéticos hay remolacha en lata, ¿verdad? Que regulan la diabetes. Y hay un sinnúmero de cosas en lata, ¿verdad? Como hay vainita en lata, que son muy buenas. A mí me encantan las vainitas, ¿verdad? Yo con vainita y un chin de arroz estoy feliz, ¿verdad? Y pues hay muchas cosas en lata, ¿verdad? Vegetales y cosas así que tú puedes comer. Hay fruta en lata también para los que no son diabéticos o los que sufren de diabetes bajita. Hay fruta en lata que uno puede irse comprando la que a ti te guste, ¿verdad? Y pues a veces hay repollo en lata, hay un sinnúmero de cosas en lata, ¿verdad? Hay carne en lata también. Yo he visto carne en lata de res, de pollo, hay atún en lata, ¿verdad? Hay tuna. También, ¿cómo se llama? Salmón en lata. Que te pueden ayudar en caso de que haya una emergencia o un desastre natural, ¿verdad? Tú tienes alguna de esa lata, ¿verdad? Hay batata amarilla que la venden en lata también, ya ready, que tú nada más la tienes que calentar. Y hay una cuanta cosa, ¿verdad? Que vienen con pasta, o con codito, como nosotros decimos los dominicanos, ¿verdad? Que vienen con pasta, ¿verdad? En lata. Y también vienen como en potecito, ¿verdad? Ready ya, que tú lo calientas 1 minuto, 2 minutos, ¿verdad? Vienen ready. Y hay muchas cosas con queso, ¿verdad? Hay queso que pueden estar fuera de la nevera mucho tiempo. Lo venden también en Walmart. Hay queso fuera de la nevera. A mí no me gusta mucho porque es un poquito salado, ¿verdad? Ya yo lo he probado. Pero en caso de emergencia, ¿verdad? Pues es bueno tener un poco de queso. Galletas de soda que duran mucho. Es bueno comprar. Estoy buscándolo, no lo he visto. Yo los paquetes grandes de galletas de soda. Es muy bueno porque tú con un poquito de ese queso fuera de la nevera, con galletica de soda, pues ahí tú vas ya cuadrando un poquito, ¿verdad? También la sopa esa que no sirven para nada, que son sopa de vaso, o la sopa esa que vienen los fideos y eso. Son muy buenas, compré esos tipos de sopa porque duran mucho y tú puedes, papá, calentar un chin de sopa o algo, cualquier emergencia, ¿verdad? Tú puedes hacerlo, ¿verdad? Yo vi una cosa bien fácil que es para poner afuera, pero no nos vamos a ir al extremo porque en caso de que sea algo natural y se vaya la luz, ¿verdad? Y no podamos nosotros salir afuera, quizá por el temor, el miedo o lo que sea, ¿verdad? Porque pasa muchas cosas cuando se va la luz. Entonces, pues es mejor quedarse en casa tranquilito, ¿verdad? Y tratar de uno hacer lo que uno pueda. Son consejitos por si acaso. No es que vaya a pasar algo, no es que se vuelvan locos. Pero hay muchas cosas en las redes, muchas cosas en YouTube, muchas cosas que la gente está diciendo, prepárate, que hay muchas ciudades que están guardando mucha comida terrenal. Entonces dice que si ellos son los ricos y ellos están preparando, entonces ¿por qué nosotros no? Y de verdad que la gente se está preparando, aunque ustedes no lo crean. Miren, yo en mi break hoy me quedé asombrada. Yo salí, pues, a ver, porque a mí me gusta siempre chequear la tienda y tenía 15, 20 minutos, déjame chequear. Pues yo fui, yo cogí el lonche como a eso de 5 a 6 de la tarde. Y yo vi así como de eso de calentar, pero muy moderno, muy bonito, como una loza así muy, muy, muy llamativa, ¿verdad? Para cuando va a visita, que uno le calienta la comida. Y dije, ay, qué cosa más linda. Mira, eso puede servir, pues si se va la luz, uno le mete esto, uno le mete esto, ¿verdad? Y pues ya se calienta. Y eran en loza. Yo dije, me voy a comprar uno. Había dos o tres. Señores, cuando yo salí, yo me cansé. Yo lo busqué como más de 20 veces toda la fila de la loza. Y detenidamente, yo no vi ninguno, se lo llevaron. Se lo llevaron. Yo dije, wow, me quedé con la boca abierta. Entonces, sí, la gente se está preparando. No sé para qué, pero se están preparando. Y entonces uno no se puede quedar atrás, porque si el otro se está preparando, yo me voy a preparar también. Yo no sé para qué me estoy preparando.
Es mejor estar preparado que no estar preparado. Porque si pasa algo, pues es mejor estar preparado. También vi yo una cosa, yo mejor ni la voy a mencionar, pero es una cosa que puede ser para defensa. Y yo la vi, la venden en Walmart, muy chévere. Yo la he usado en mi país, pero no la voy a mencionar porque una vez me cerraron un video porque yo hice una exposición, así que mejor ni voy a mencionar el tema. Pero es muy bueno estar preparado, es muy bueno estar preparado para lo que sea. Miren que yo estaba pensando, tú sabes, esta ventana sí, la mayoría de estas ventanas sí, no tienen grey, no tienen nada. Cualquiera la puede romper, ¿verdad? Una piedra y ya, se pueden meter fácilmente a la casa si estuve en primer piso, ¿verdad? Y yo estaba pensando que es bueno, ellos venden unos gays, yo voy a ver si lo encuentro, unos gays que son de hierro, y yo lo usaba en Nueva York. Entonces yo estaba pensando, aquí hay cuatro ventanas, yo estaba pensando medirlo y ver si yo puedo conseguir esos gays que puedan cubrir la ventana, no hacerlo ahora, pero sí tenerlo de emergencia en la casa, por si acaso pasa algo, entonces ponerlo gay, ¿verdad? Ponerlo gay, porque uno nunca sabe, uno no sabe con qué es que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Solamente nos están diciendo, prepárate, prepárate. No sabemos qué es lo que pueda venir, ¿verdad? Entonces, pero hay mucha tensión afuera. Y entonces, pues, es bueno prepararse. Es bueno prepararse, no cuesta nada, no cuesta nada. Eso me costó como ciento y pico, ¿verdad? Con la tarjeta de crédito. Bueno, ahí yo lo voy pagando de paso. Pero es bueno estar un poco preparado. Así que yo voy ahí poquito a poquito, toda la semana, comprándome algo en lata y guardándolo ahí, porque uno no sabe, ¿verdad? Uno no sabe. Pero cualquier tormenta, cualquier tornado, cualquier cosa que se vaya a la luz o algo, es mejor precaver que lamentar. Y algunos que son muy extremistas, ¿verdad? Que dice que puede haber una guerra nuclear, que puede venir algo del cielo, que bla, 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 o lo que creen extraterrestres o lo que sea. Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? No sabemos. En caso de un terremoto, pues ahí no, ahí solamente Dios, ¿verdad? Que Dios reparta suerte, porque ahí no vale preparación ni vale nada. Los potes que estén de bridio llenos de comida se van a romper todo y todo eso, ¿verdad? Es mejor tener lata que vengan, son más duraderas, ¿verdad? Así es. Pues cuídense, yo solamente le quería enseñar un poco, ¿verdad? Y pues ya saben, prepararse no cuesta nada. Y creo que esto es muy bueno para tenerlo, es muy barato, $4. Y esto vale de a peso. Y esto de a peso. Y lo que valen más son las velitas, que son $3 o $4. Pero es muy bueno tenerla. Te sirve para visita, para calentarle comida a la visita. Y también te puede servir para una emergencia, para calentar comida. Besito, 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 trayéndote consejitos de tu amiga Libby. Cuídate, bye bye.